Gracias, querido Octavio. Familia, mucha atención en casa. Como le hemos dicho desde muy temprano, tenemos consejos muy importantes para la seguridad de sus hijos y la razón por la cual no debemos publicar fotos en redes sociales al regreso a clases, porque a usted le interesa. Invitamos a nuestra experta en estilo de vida, Janet Kaplun. ¿Cómo estás, Janet? Tiempo sin verte. Feliz de verte. Un placer compartir contigo nuevamente. Bienvenida. ¿Y cuáles son esos tres puntos primordiales de la seguridad de nuestros hijos en la escuela? Bueno, estabas mencionando un poquito. Un error muy común que cometemos los padres es publicar las fotos de nuestros hijos en el primer día de la escuela. Y el problema que hay es que si estamos publicando información personal como fecha de nacimiento, como el nombre de la escuela, como nuestra dirección o puros datos personales, estamos poniendo en riesgo no solamente la seguridad de ellos, sino de otras personas como de la familia. Entonces, el primer consejo es utilizar nada de información personal cuando publiquemos algo de nuestro hijo, porque podemos hacerlo. No publicar el nombre de la escuela, ni la información de nuestra dirección, y utilizar un fondo neutro que no lo pueda identificar otra persona o un extraño. Sí, incluso hay algunos emojis o algunas etiquetas en las publicaciones, porque todo el mundo está feliz de que su hijo vaya por primera vez el primer día de colegio, y lo coloca sobre el sello para que nadie sepa en qué colegio ni dónde está. Incluso me pasó con un compañero de trabajo acá, que un día pasó por mi casa y me dijo: estoy pasando frente a tu casa. Le dije: ¿cómo sabes? Porque alguien publicó, yo tenía un Santa afuera y automáticamente me identificó. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, por eso utilizar fondos neutros es muy importante, porque todo eso produce un riesgo. Perfecto. ¿Y cómo utiliza esa información los criminales? Bueno, lo primero es que está el robo de identidad. Es decir, pueden utilizar toda esa información personal para robar la identidad de nuestro hijo. O también personal nuestra, si es que hemos puesto nuestro cumpleaños también o nuestra dirección. También se utiliza para las estafas de los abuelos. ¿Qué quiere decir eso? Con esa información de nuestro hijo, de nuestra hija, llaman a los abuelos y le dicen que lo han secuestrado y piden dinero. Entonces queremos evitar eso. Y por último, también está siempre el temor de los depredadores o de criminales que van a poder seguir a nuestros hijos, y no queremos que los llamen o que utilicen esa información, esos datos personales, para que piensen que ya los conocen. Eso en el mundo físico, en el mundo real, pero también el mundo digital lo somete a una exposición impresionante. Aparte que todos esos datos se mantienen en Internet, por más que pensemos que las cuentas son privadas, la verdad es que nada en Internet es privado. Me dijiste al principio, cuando llegué, que todos hacemos por lo general esto que está a tu mano derecha. Ven, uno con mucha ilusión viene y a la ropa de su hijo, al morral o la mochila de su hijo, le coloca su nombre bien grandote. Y ese es un error garrafal. ¿Por qué? Pensamos que de esa manera nuestro hijo o nuestra hija va a ver su bulto en la escuela y va a saber que es de él. El problema es que los extraños también van a saber cómo llamarle. Entonces, llega alguien a la escuela, le puede decir: Sergio, ¿cómo estás? Soy amigo de tu papá y me dijo que te viniera a buscar a la escuela. Y el chico, si no sabe, va a ver, o sea, no sabe que le han visto el nombre. Entonces, mi recomendación, quítenle todo lo personalizado para que no vayan a llamarle la atención a su hijo o a su hija al llamarle por el nombre y que vaya a pensar que lo conoce. De todas las cosas que me has dicho, esa es la que más me ha preocupado. Sí, ¿por qué? Porque en la casa tenemos la costumbre de mandar a abordar casi todas las cosas de los niños, digo, de Carlota, de Daniel, que es el más pequeño, con sus nombres y apellidos, de paso. Entonces, eso es peor todavía, porque ahí le estás dando demasiada información a un extraño. Y el último consejo que les voy a dar en toda la parte digital es que no vayan a pinchar en links sospechosos ni nada, para que no les roben la información. Gracias, Janet, por estos consejos.